Mi nombre es Jaribeno Da, y ¿cuál fue mi primer contacto con los devotos? La primera vez fue yo estaba estudiando ingeniería eléctrica, estábamos en el laboratorio de electrónica 3. Entonces el profesor fue a buscar unos aparatos que necesitaba, dejó la puerta abierta, entonces Chamaya entró al laboratorio de electrónica, ¿no? Y esa fue la primera vez que lo vimos, que yo no hablé con él, pero él habló con otros estudiantes, ¿no? Entonces hoy me llamó mucho la atención, porque primera vez que lo veo, una persona vestida así, de esa manera, con una chica, con tile, con timala, ¿no? El doti, ¿no? Y nos llamó mucho la atención, oye, porque se viste así, no sé, ¿quién será esa persona, no? Javi también, Javi nos dijo que la primera vez que fue a Colombia, ¿no? Al día siguiente apareció en primera plana en un periódico, ¿no? ¿Y esto qué es, Dios mío? Decía el periódico, ¿no? ¿Y esto qué es? La gente no, primera vez que nos ven, entonces, oye, le llamó la atención demasiado fuerte, ¿no? El primer impacto que le causó, ¿no?, a la gente, ¿no? ¿Cómo me uní al movimiento? Porque entonces, un amigo mío, a mí me gusta mucho la filosofía, ¿no? Entonces, un amigo mío, un compañero de estudio, me quería que yo que lo desafiara y lo derrotara filosóficamente, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a hacerle preguntas, me dijo, oye, me di cuenta que tiene una filosofía demasiado profunda, ¿eh? No, yo no puedo derrotarlo, ¿no? Tiene una filosofía espiritual muy demasiado profunda, es imposible derrotarlo, ¿no? Entonces me llamó la atención, como a mí me gusta tanto la filosofía, me llamó la atención, mire, yo quisiera conocer tú el proceso, y entonces me invitó, ¿no?, a la Quinta de las Ranas, allá en Bellomonte, era desde la Universidad Central, era fácil, pues. Uno se va cruza las Tres Gracias, la Plaza de las Tres Gracias, y sí que por la calle donde estaba la Creole antes, ¿no?, así se llamaba el edificio de la Creole, y sube la subida y llegué rápidamente, ¿no?, a la casa de Prabhupada. Bueno, el primer domingo fui para allá, ¿no?, y lo encontré, estaban tomando prasada, lo vi en la puerta, aquí es el templo de Hare Krishna, ¿no? Entonces le pregunté si podía entrar, me dijeron que sí, sí, pasó adelante, y me invitaron a tomar prasada y todo, ¿no? Sí, ese fue mi primer contacto, ¿sí? En el templo yo no quería salir, pero, o sea, yo me senté muy bien en el templo, y yo le había cogido mucho miedo a la vida mundana, ¿no?, y andaba buscando otra religión, porque mi papá y mi mamá eran casados por el civil, y el matrimonio civil, los hijos del matrimonio civil no eran considerados hijos legítimos de la iglesia, ¿no? Entonces yo comprendí, y aquí vamos a tener que buscar una nueva, yo voy a tener que buscar una nueva religión. Me sentía como en el infierno, o sea, ¿no? Entonces, cuando conocí el movimiento Hare Krishna, ¿no?, entonces me gustó, ¿no? Y después no quería salir de ahí, ¿no? Pero yo hacía toda clase de servicio, porque yo no quería salir a la calle, porque yo estuve los primeros 5 meses, ¿no?, sin salir a la calle, ¿no?, absolutamente para nada, y yo me quedaba en el templo haciendo servicio, ¿no? Y cualquier servicio que algún devoto no quisiera hacerlo, yo decía, explíqueme a mí cómo puedo hacerlo, y yo lo hago, ¿no? Y hacía toda clase de servicio, ¿no? No tenía ningún servicio predilecto, ¿no? El único servicio que no me gustaba era el servicio de Sankirtan, ¿no? O sea, salir a la calle, ¿no?, y a predicar a la gente, me parece muy difícil hablarle a la gente y convencerlos de que se entreguen aquí, ¿no? Era el único servicio que no me llamaba la atención, ¿no?, el movimiento de Sankirtan, pero me dijeron que sí, tenía que, después que me iniciaron, tiene que salir a Sankirtan, pero Prabhupada quiere que cada devoto haga un mínimo de Sankirtan, y yo no quería salir, pero bueno, sí, obligado a salir, ¿no?
Sí, estaba, había un cuadro en la Vía Sassana, no estaba presente, ¿no? Yo llegué en los últimos meses del 75, ¿no? Noviembre, diciembre, ¿no? Y Prabhupada estuvo por allá en febrero, marzo, ¿no? Y no, ya se había ido, ¿no? Pero cuando lo vi en la foto, yo no sé, me pareció familiar, se parecía mucho a los amigos de mi papá, ¿no? Me inspiró mucha confianza, ¿no? Y me gustaría conocerlo, ¿no? Y después que él vino a Venezuela, él pidió a los norteamericanos que prepararan una gira por toda Sudamérica. Yo estaba ansioso esperando que el propio viniera, pero no. Esa gira por toda Sudamérica nunca se dio, ¿no? Sí, la única fue a través de la foto, ¿no? Era lo único que, bueno, y la foto en los libros. Pero esa foto llama mucho la atención, ahí inspira mucha confianza, ¿no? Inclusive ahí hay personas que cuando fueron al templo a conocer a Prabhupada, dijeron, oye, pero ahí inspira mucha confianza, ¿no? Yo estoy completamente seguro que mis hijos están en buenas manos, ¿no? Con lo que se entregaron, ¿no? Inspiraba mucha confianza, mucha fe espiritual, ¿no? Y no le gustaría, ¿no? Tener una relación con él, ¿no? Espiritual, ¿no? Aunque sea de lo que sea, ¿no? Sí. Para mí lo mejor que Prabhupada me dio fue el canto de los santos nombres, ¿no? Yo siempre tuve dificultad para hablar, ¿no? Entonces, yo le dije a Varese, un devoto, ¿no? Era un brahmana de 15 años, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Que, oye, a mí me gustaría entregarme, pero aquí lo principal es el canto de los mantras, ¿no? Pero yo tartamudeo y se me tranca la lengua, entonces yo creo que no voy a poder entregarme, bro. Me dijo, no se preocupe, Harry Beno, ¿no? Y que yo también tartamudeaba cuando me entregué, pero entonces cantando el Mahamantra de Hare Krishna se me quitó todo eso, porque ya comencé a hablar de una manera clara, completamente, ¿no? Y entonces el día que me inició, yo podía cantar las rondas, bro, rápidamente, ¿no? Y con mucha alegría, y experimentaba una gran alegría todos los días, ¿no? En la iniciación mía, Prabhupada estaba en Nueva York, en el Ratayatra de Nueva York, ¿no? Del 76. Entonces, sí hicieron una lista, ¿no? De lo que se quieran hacer iniciando, ¿no? Entonces, en la lista, cuando me vieron a mí en la lista, me dijeron que tenían que me borrar, ¿no? Pues yo tenía 5 meses nada más y es necesario por lo menos 6 meses, ¿no? Entonces yo le pedí que por favor, no me borren de la lista, por favor. Yo sé que no me van a iniciar porque tengo 5 meses, pero yo lo que quiero es que Prabhupada sepa, ¿no?, que yo quiero ser iniciado. Y cuando Prabhupada me vio en la lista, me mandó desde Nueva York, me mandó las cultimadas, las yapas, ¿no?, y el nombre, ¿no? Y le hicieron la ceremonia de fuego aquí en Caracas, ¿no?, en la Quinta de las Ranas. Y ahí se fue un domingo, la primera iniciación, ¿no? Sí, sirve de inspiración, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? O sea, convertirme, ¿no? Llegar a ser un sannyasi, ¿no? Y ayudar a Srila Prabhupada, ¿no? A predicar y a ayudar a la gente a volverse consciente de Krishna, ¿no? Pero después me di cuenta que tomar sannyasi no es fácil, ¿no? Convertirse en guru también es mucho más difícil todavía, ¿no? Mejor tomar las cosas con calma, ¿no? Yo pienso que Prabhupada será siempre una inspiración para toda la humanidad, porque es la primera vez en la historia que ocurre eso, ¿no? Y Madhura, la última vez que tuvo Madhura por aquí, ¿no? Nos dijo que uno se convence cada día más, ¿no?, que una persona ordinaria no hubiera hecho, lo que hizo Prabhupada. Una persona ordinaria no puede hacer eso, no todo lo que él hizo, ¿no? Y el primo de él, que se llama hoy en día se llama Sridhar Krishna, también nos dijo, ¿no?, que si vienen otros gurús, quizás, ¿no?, en toda su vida no podrán hacer ni la mitad de todo lo que hizo Srila Prabhupada, ¿no? Hizo tantas cosas, ¿no?, y en tan poco tiempo, porque es lo más impresionante, bro. Yo recuerdo que cuando estaba traduciendo el Seyyar Charitamrita, ¿no?, y los autores le decían, Prabhupada, pero esto es imposible, ¿no? Pues, traducir, imprimir todo esto, es demasiado trabajo. Y Prabhupada decía que sí, sí es posible.
Imposible es una palabra que solo aparece en el diccionario de los cultos. Sí, sí, para Krishna todo es posible. Y pudieron publicarlo, sacarlo en pocos meses. Y los otros pensaron que se iba a tomar demasiado, varios años, ¿no? Muchos años para poder traducir todo en Chaitanya Charitamrita, ¿no? Y imprimirlo, ¿no? Pero sí fue rapidísimo la impresión. No sé cómo ocurrió, pero ocurrió, ¿no? ¿Sí? Pareció un milagro, ¿no? ¿Sí? Y Prabhupada siempre será recordado como el primer protagonista de la historia, ¿no? No podemos cambiarlo, ¿no? O sea, el primer protagonista de la historia que vino a predicar por primera vez la conciencia de Krishna en todo Occidente, ¿no? Aquí había... conocían el impersonalismo únicamente, pero los impersonalistas nunca pudieron hacer devotos. Y el primero que comenzó a hacer devotos fue... decirle a Prabhupada, y después que Prabhupada vino, entonces sí, ¿no? Comenzaron a aparecer de discípulos de todos, en otros jarras, en otras, ¿no? En otros movimientos, ¿no? De la India, ¿no? Prabhupada impulsó todo eso, o sea, no solamente el movimiento Hare Krishna, impulsó otras cosas de la India, ¿no? Y la gente se familiarizó con ellos, ¿no? Prabhupada será inolvidable desde todo punto de vista, ¿no? Materialmente y espiritualmente, ¿no? O sea, su estadía en este mundo, ¿no? Todo lo hizo de una manera tan perfecta, pero eso será inolvidable también, pero... el buen ejemplo es la mejor predicación. La gente quería seguir el buen ejemplo que él estaba dando, ¿no? Y lo hacía siempre todo perfecto, ¿no? Sí, siempre será inolvidable para todos, ¿no? No cabe duda, ¿no? Y Prabhupada dijo que sí, porque la... todo lo que él hizo y la traducción de los libros, ¿no? eso va a ser durante la era dorada, que va a durar como 10.000 años, ¿no? Durante 10.000 años el movimiento se va a expandir por todo el mundo, ¿no? Y va a ser muy famoso, ¿no? Quizás el movimiento más famoso de la historia, ¿no? Y seguirá siendo siempre así, pero, o sea, pero Prabhupada va a ser siempre el centro de la historia. Es imposible borrarlo de la historia del movimiento de Sankirtan, impulsado por Mahaprabhu, ¿no? Ya. Hare Krishna, ¿no? Ya. Toda la gloria, así le preocupaba, y toda la gloria a los otros reunidos, ya. Thank you very much. Así siempre decía Prabhupada, ¿no? Cuando terminaba algo. Thank you very much.